Amigos, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Sembrando Federal y aquí estamos, a pleno campo, con la información del sector productivo, lo que sucede en el orden regional, provincial, nacional e internacional. Y comenzamos este programa con la novedad de los últimos días, este anuncio que hizo el gobierno nacional, más precisamente Sergio Massa, como se puede apreciar en estas imágenes, en donde se presentó un dólar a 200 pesos para las exportaciones de soja. Este es un nuevo esquema de liquidación con un tipo de cambio a 200 pesos exclusivamente para el complejo sojero y se extiende hasta el 30 de septiembre. El gobierno prevé que ingresarán 5.000 millones de dólares durante el mes. En su cuenta personal, Sergio Massa de Twitter explicó: el programa busca promover exportaciones, mejorar la realidad de los productores, ayudar a las economías regionales y fortalecer las reservas. Repercusiones, consultamos a un experto en el tema, como lo es Pablo Adriani, quien recomienda a los productores vender la soja y aprovechar esta oportunidad. En tanto, desde el sector productivo, específicamente desde Federación Agraria Argentina, Carlos Acetoni dijo: escuchamos los anuncios del ministro Massa, tal como lo expresamos a él en las reuniones que mantuvimos, se trata de una medida que es para intentar resolver una necesidad coyuntural del Estado. Vuelve a brindar beneficios a los mismos actores de siempre, una vez más, pese a que nos mencionó en su presentación como posibles destinatarios de este programa, los pequeños y medianos productores y las economías regionales no somos destinatarios ni beneficiados por las políticas públicas anunciadas, si bien quizás esto ayude al gobierno a recaudar más dólares en este mes. Es muy cierto lo que dice Acetoni, porque el sector productivo, el sector del agro, los productores, lo que necesitan de parte del gobierno es un plan a largo plazo que los ayude a trabajar con mayor certidumbre. Estamos siguiendo muy de cerca este tema para ver cómo se desarrolla. También en este inicio del programa queremos felicitar a todos los integrantes de la Sociedad Rural de Jesús María, que llevaron a cabo una gran exposición allí en el norte cordobés, con gran cantidad y calidad de ejemplares bovinos. Se desarrollaron las juras, los remates, con muy buenos precios y, por supuesto, ya están las mejores repercusiones de todas las actividades que allí se llevaron a cabo en esta tradicional muestra, en donde participaron empresas, industrias, asociaciones e instituciones relacionadas al sector. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros a los datos que figuran en pantalla. Nos pueden seguir en las redes sociales, estamos en todas, en Facebook, en Instagram, en Twitter, @InfoSembrando, en nuestro canal de YouTube y en tres páginas web: sembrandonoticias.com, ganadosycarnes.com, purocampo.com.py, con la info para toda América Latina. Hoy vamos a tener un gran programa con mucho contenido que ha preparado nuestra producción y lo comenzamos a compartir con todos ustedes de la siguiente manera. Ver más allá, donde lo conocido puede ser diferente, dinámico, flexible, sorprendente. El desafío es pensar distinto hoy para conseguir mañana resultados que nos acerquen al horizonte de la vanguardia en el desarrollo de la producción agropecuaria, expandiendo y facilitando la producción de alimentos. Siempre proyectando juntos. Acron, siempre Acron. Dólar a 200 del 5 al 30 de septiembre en un mercado alternativo que habilita solo para estas operaciones del complejo soja. Bueno, desde la Red de Mujeres Rurales tenemos inquietudes en común con la gran diversidad que conformamos nosotros a través del país. El tema de la virosis de la yerba mate empieza como una demanda
una consulta del productor de yerbales en Misiones. Un día me invitaron a un restaurante y un bife Angus valía $20 y un bife Wagyu valía $60. Entonces yo dije, nosotros tenemos campo, ¿por qué estamos produciendo esto si se puede producir esto que vale mucho más? Bueno, como lo mencionamos en la apertura del programa, ya está vigente el programa que permite la liquidación de soja, un dólar diferencial, un dólar de 200 pesos. Se va a extender hasta el 30 de septiembre. ¿De qué manera lo anunciaba Sergio Massa, ministro de Economía? Lo vemos en el siguiente informe. Con esta idea simple, dólar a 200, del 5 al 30 de septiembre, en un mercado alternativo que habilita solo para estas operaciones del complejo soja, el Banco Central, con un mecanismo de ahorro a través de las cuentas dólar chacarero o dólar link o cuenta chacarero, como la llaman los bancos, el Banco Nación, el Banco Provincia, y obviamente además con la posibilidad de que esto permita que nuestros productores sientan que el gobierno los acompaña, entiende sus problemas, pero que además necesita de ellos para seguir consolidando la recuperación y estabilización de la economía argentina. Desde el punto de vista de por qué el complejo soja, y cuando digo complejo soja no es solamente el poroto, es el aceite, es el pellet, digo, es la harina, es, digamos, el complejo soja en el biodiesel. Entendámoslo claramente, el 93,8% de ese complejo no influye en nuestra cadena de valor local. Es todo exportación. Y obviamente, uno de los grandes desafíos cuando hablamos de desarrollo con inclusión es cuidar también la mesa de los argentinos, a diferencia de otros productos en los que sí hay influencia en el precio de lo que consumen todos los días los argentinos. En segundo lugar, porque además la soja tiene 33% de retenciones. Y acá me quiero detener un segundo, porque matemáticamente, para que el productor entienda, la cuenta con este régimen especial de liquidación le da retenciones cero. Y básicamente lo que sucede a lo largo del mes de septiembre es que el productor se va a encontrar con retenciones cero a la hora de hacer la matemática respecto del mercado único libre de cambio. Y de alguna manera entendemos que es el complejo que mayor nivel de incidencia en las exportaciones y menor nivel de incidencia en la cadena de valor local tiene a la hora de decisiones de política macroeconómica. Eso respecto de por qué es el complejo soja. Horas después del anuncio, esto decía el titular de Federación Agraria Argentina, Carlos Sacchettoni, con respecto a este programa. Hemos escuchado los anuncios del ministro Massa y tal como lo expresamos a él en las reuniones que mantuvimos, se trata de una medida que para intentar resolver una necesidad coyuntural del Estado. Vuelve a brindar beneficios a los mismos actores de siempre. Y una vez más, pese a que nos mencionó en su presentación como posibles destinatarios de un supuesto programa, los pequeños y medianos productores y las economías regionales no somos destinatarios ni beneficiados por las políticas públicas anunciadas. Además, y también se lo dije en las reuniones, estamos convencidos de que debe haber una única paridad y no una mejora para un producto nada más. En síntesis, la situación requeriría políticas públicas integrales que diferencien a los actores y beneficien a todos, no a unos pocos. El campo siempre te da más oportunidades. Producir, soñar, avanzar. Sembradora Sascanelli, Magnum RS 4000. Tu oportunidad para estar a la vanguardia. Sascanelli, la fuerza de la innovación. Abelardo Cufier, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos con pasión. Abelardo Cufier, de la precisión a la exactitud.